Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo que su título dice ¿está arrepentido de haber sido de tu lado? Hoy vamos a sacar tres opciones. Te pido que te concentres muy bien. Cayó una, así que la vamos a respetar y la vamos a dejar. Te concentres muy bien para elegir una opción. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, por las suscripciones. Muchísimas gracias a todos. Y quiero decirte que leo los comentarios, siempre leo los comentarios. Vamos a sacar tres iniciales para cada opción. Siempre leo los comentarios y me gusta interactuar con ustedes a través de ellos. De verdad, les doy las gracias. Por participar conmigo en cada video. Y vamos a poner el tarot dividido en tres. No te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya correctamente. Y ahora vamos a poner un consejo de San Miguel Arcángel, uno para cada opción. Y vamos a sacar un pensamiento o dos. Vamos a sacar dos. Vamos a sacar dos. Uno para cada opción. Bien, aquí están las tres opciones. Vamos a poner el cuarzo cristal en medio, el cuarzo verde y la fluorita. Concéntrate y elige una opción y si es necesario, detén el video. Y vamos a comenzar con la opción 1 y vamos a ver qué nos dice la opción número 1, si esta persona está arrepentida de haberte dejado. Bien, vamos a ver las iniciales, la P, la W y la K. Vamos a dejar los pensamientos aquí y vamos a ver qué arcano nos tocó, la fuerza y el valor. Desde ya te estoy diciendo que esta persona está buscando fuerza y valor. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción, si está arrepentido de haberte dejado, de haber sido de tu vida esta persona. Bueno, en el fondo de la lectura, la justicia divina. Bien, las iniciales pueden resonar o no, pero te voy a decir que si vos elegiste esta opción, esta persona sí está arrepentida de haber seguido de tu vida, te extraña muchísimo y en este momento se encuentra muy inestable esta persona, no puede dormir en las noches, por lo que vemos aquí, piensa mucho en su pasado y en el engaño y la traición que llevó a cabo esta separación entre los dos, ¿no? Entonces está pensando mucho que culpa de esa infidelidad y de esa traición, la relación entre ustedes se terminó, ¿no? Y que después de esto hubo un fin de un ciclo en su vida y está actuando la justicia divina. Y la justicia divina nos está diciendo que esta persona hoy se está tratando de armar de fuerza y valor para poder salir adelante, se siente muy inestable, muy depresiva, te extraña y te recuerda muchísimo y está enfocado prácticamente todo el tiempo en su pasado y en todo lo que ocurrió. Esta persona está muy arrepentida de haber hecho lo que hizo. ¿Qué nos dice San Miguel Arcángel? Que esta situación está ya arreglada.
¿Y por qué ya está arreglada? Porque aquí actúa la justicia divina, ¿eh? Esta persona está más que arrepentida de haber hecho lo que hizo y muy arrepentida de haber seguido de tu vida, ¿eh? Es más, emocionalmente no está para nada bien esta persona. ¿Qué nos dice los pensamientos? Que solo vos supiste hacerlo feliz y que no quiere dejarte ir, ¿eh? Que no quiere dejarte ir y lamenta haber seguido de tu vida. Esta persona realmente quisiera volver a recuperarte, no quisiera que vos te fueras de su vida, aunque fue esta persona la causante de que vos y esta persona ya no estén juntos, ¿eh? Así que yo lo que veo acá, que esta persona está muy muy arrepentida de haber seguido de tu vida y de haberte dejado. Bien, esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la tercera opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bien, vamos a ver. El arcano nos salió la rueda de la fortuna, así que nos está marcando acá un nuevo inicio, ¿no? Un inicio, lógico que hubo un final para obtener un nuevo inicio. Y las iniciales son la J, la E y la G. Recuerda que las iniciales pueden resonar o no contigo, ¿eh? Bien. ¿Qué nos dice el consejo de San Miguel Arcángel? Nos está diciendo escuchar y respetar el sentir, ¿no? Entonces, esta persona evidentemente acá hay que respetar lo que se siente y escuchar lo que se siente, ¿no? Ese es el consejo que nos da San Miguel Arcángel. Vamos a ver para esta opción, ¿qué nos dice esta opción? Bien, y en el fondo de la lectura, un nuevo inicio. Nos vuelve a salir el inicio dos veces. Bueno, acá vemos que esta persona ahora está tratando de mantenerse en equilibrio, ¿no? Está que se cae, que no se cae. Emocionalmente se encuentra muy inestable con respecto a lo que es los sentimientos. Se encuentra muy bloqueado o bloqueada. Esta persona quiere transformar su vida porque está viendo que en este momento ha cosechado lo que ha sembrado esta persona, ¿no? Y acá vemos la templanza que nos está hablando, que esta persona quisiera un nuevo inicio, quisiera comenzar de nuevo algo contigo en esta opción. Pero también vemos que esta persona es como que trata de no escuchar, ¿no?, sus sentimientos y lo que le pasa, ¿no? Porque se encuentra muy bloqueado, muy bloqueada, muy bloqueada por la situación, ¿no? Muy desequilibrada, no está encontrando la armonía, pero acá va a haber una transformación, una transformación en la cual esta persona va a tratar de buscarte nuevamente porque va a querer un nuevo inicio contigo. Esta persona sí está arrepentida de haber tomado la decisión que tomó porque hoy se encuentra con que no tiene esa armonía entre su mente y su corazón y se siente muy bloqueada, ¿no? Muy atada, y no sabe cómo hacer para salir de esto, esta atadura emocional, ¿no? Porque como lo vemos aquí, vendado, atado de brazos, es como que le es muy difícil, le cuesta mucho. Pero bueno, va a ser esa transformación, para venir hacia ti nuevamente y encontrar ese equilibrio que perdió lejos tuyo. Por favor, perdóname. Pronto. Esta persona va a querer volver a hacer un inicio pronto, ¿eh? Te diría que antes de lo que vos pensás, esta persona va a presentarse ante vos pidiéndote una nueva oportunidad. Bueno, esta es la segunda opción. Espero que les haya gustado. Si es así, también espero sus likes y sus comentarios. Y vamos a pasar a la tercera opción. Bien, aquí estamos con la tercera opción y vamos a ver qué nos dice la tercera opción. Bien. Iniciales. A, B y D. Recuerda que pueden ser nombre y apellido o apodos. El arcano que nos muestra aquí es el loco, nos está hablando. Bueno, quizás soy una persona que está bastante inestable, ¿no? Emocionalmente. Es como que tiene que tomar decisiones y una persona que se siente que, bueno, que
a veces lo está desbordando todo esto y le da algo de inestabilidad. Pero yo te diría que sí, que esta persona sí está arrepentida de haber sido de tu vida. ¿Cuál es el consejo? Apóyese en Dios y en los ángeles, ¿no? El tener fe, el pedir, el manifestar, es lo que nos está diciendo acá el arcángel San Miguel, Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta tercera opción, si esta persona está arrepentido o arrepentida de haber sido de tu vida. Vamos a ver qué nos dice esta tercera opción. Bien, por lo que vemos acá, esta persona estaba aferrada en una zona de confort, ¿no? O esto, en esta tercera opción, puede ser que haya sido una relación oculta donde esta persona primero tenía que arreglar su situación para venir hacia ti de otra forma, ¿no? Vemos que esta persona es como que te piensa muchísimo. Hay mucha intuición entre ambos, Esta quisiera venir con un triunfo hacia ti, ¿no? Y para eso sabe que tiene que equilibrar las cosas y ser justo, tanto con su vida como contigo, ¿no? Para poder estar al lado tuyo y celebrar junto a ti. Pero para eso tiene que hacer un sacrificio. Y quizás ese sacrificio sea tener que dejar a una pareja, o tener que acomodar una zona de confort para venir hacia ti y poder celebrar estos sentimientos que tiene hacia ti en esta tercera opción, como vemos, ¿no? Por eso vemos que aquí hay mucha inestabilidad y es como que hay que tomar una decisión para poder así estar al lado tuyo y celebrar este amor. Pero eso a esta persona le cuesta un gran sacrificio. Sí, lo que veo que acá hay muchísima intuición, ¿no? Que ambos están muy conectados mentalmente y se sienten uno al otro. Cuando uno está bien, el otro lo siente. Cuando está mal o cuando estás triste o cuando se están pensando, hay mucha conexión aquí, se están pensando muchísimo, Bien, vamos a ver qué nos dicen los pensamientos. Todo está derrumbado, Todo se me está cayendo. Esta persona siente que todo se le ha derrumbado, que todo se le está cayendo sin ti, ¿no? También sé que tuvimos muchas vidas juntas. Quizás esta sea una conexión de almas gemelas, de vidas pasadas. Por eso esa conexión tan fuerte, ¿no? Como dijimos anteriormente. Y por eso apoyarse en Dios y en los ángeles para poder resolver esta situación para un mayor bien para ambos, Bien, esta es la tercera opción. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes y sus comentarios. Muchísimas gracias por estar siempre interactuando conmigo a través de los comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.